amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información y los premios del América de Cali. Si quieres ganar, suscríbete de una vez ahí en YouTube, activa la campanita, recuerda dejarnos tu like en este video, compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. ¿Qué va a pasar con Jader Sindo, Gianfri Quiñones? Jader Quiñones, nosotros le decimos aquí así de cariño en el canal. Pues bueno, se los voy a contar la historia completa. Y hablaba sobre este tema ayer el colega Bambino Quintero, damos el crédito como siempre a los colegas, porque uno ve esa foto, esa, de cuando llegó y muy poca gente conocía a Jader Quiñones y muchos de una le bajaron el pulgar a esta contratación por la situación precisamente de que no era un jugador conocido, de renombre, que venía de Arabia Saudita, bueno, muchas situaciones que hacen que una contratación como estas pues genere inquietud, ¿ya? En la hinchada. Y la realidad de cómo llega Jader Quiñones a la América es la siguiente. Jader Quiñones estaba en Águilas Doradas cuando el técnico era Lucas González. Él estaba haciendo pretemporada con Lucas ahí en Águilas y antes de iniciar el torneo surgió lo de Arabia Saudita. Esa es una situación que, como el mismo Jader ha descrito y yo les he contado, para los que no saben, los voy a poner al tanto, y los que pues ya saben voy a repetirlo. Había un tema económico con Águilas, los de Arabia Saudita pusieron la plata para saldarlo y Jader se fue para allá. ¿Qué pasó? Que el jugador no se amañó, es una cultura totalmente diferente y pues aburrió. Entonces, ¿qué ocurrió? Que llega Lucas González a la América y dice, ojo con ese jugador. Ese jugador es un jugador que me sirve acá en América. Le hicieron el scouting respectivo desde la Secretaría Técnica, por eso es importante tener ojeadores que puedan mirar estadísticas, juegos, videos, todas las características de un jugador. Y termina llegando. Y es un jugador que ha sorprendido, primero por su calidad, segundo por su edad, porque es muy joven, ¿ya? Y tercero, porque llegó a la América, como comentó el propio presidente del equipo, Mauricio Romero, dándole sus derechos a la América hasta el 2025 y a un muy bajo costo. Un jugador que junto con Barrios, diría yo, son los dos mejores jugadores de la América hoy por hoy y lo refrendan en cada partido. Da gusto ver jugar a Jader Quiñones, jugador de todas las fases del fútbol de América, ya lo ve uno en ataque, en defensa, lo ve llegando a terminar las jugadas como centrodelantero, por los costados, a veces por el centro, defendiendo cuando hay que defender, y una capacidad, ha jugado casi todos los partidos, y una capacidad física tremenda, tremenda además de eso. Y bueno, el jugador se inició con Hernando Ángel en Boca Juniors, Universitario de Popayán, y de allá pasó a Águilas y ocurrió lo que les contaba. Ya les voy a contar lo que se viene en el futuro para Jader Sindo, Gianfri Quiñones, como les digo yo, pero antes un importante mensaje de nuestro patrocinador y ya regreso, no me demoro nada. Esperen. Fari Sports te ofrece la mejor aplicación para cualquier dispositivo y también desde cualquier lugar del mundo con el fútbol profesional colombiano, para que no te pierdas ningún partido de La Mechita, las series, las películas de todas las plataformas y también uniformes de la América, gorras, todas las camisetas de todos los equipos del mundo. Gran promoción, camiseta de la América más la IPTV por solo 60 mil pesitos.
Escribe ya al WhatsApp 304-143-9357. Síguelos en Instagram en fari.sports-bajo y di que vas de la mechita. Escriban ya al 304-143-9357, WhatsApp. Hablen con Freddy Aristizábal de Fari Sport, le dicen que van de la mechita. Ya vieron las dos promociones, camiseta roja o negra del primer semestre, más pantalla, que es una aplicación, una IPTV, aplicación que funciona en cualquier lugar del mundo y con cualquier dispositivo para ver todos los partidos de la América, ahora que se viene la Copa Libertadores Femenina, FPC, todo lo de todas las ligas, eventos deportivos, cine, cine, series de todas las plataformas. Y la promoción con la blanca Umbro, 62, la otra 60.000. Todas las camisetas de la América, todas las plataformas que quieran, gorras, mejor dicho, ahí encuentran lo que deseen. Simplemente recuerden, no hay contraentrega y no incluye gastos de envío. Digan que van de la mechita y sígalos en el Instagram, farisports-bajo. Bueno, entonces, ¿qué se viene para Jacinto Gianfri Quiñones? Muchachos, muy sencillo, se viene aumento de sueldo. En América le van a aumentar el sueldo. Él tiene contrato con el equipo hasta el 2025. Él le dijo a América, vea, hagamos un contrato hasta el 2025. O sea, el jugador, cuando hay esas cosas en el fútbol de hoy, en la actualidad, cuando hay un contrato, el jugador pertenece al equipo hasta que finalice el contrato. Pero, ¿qué han dicho en América? Dada la buena actuación, el buen desempeño de Jader, lo que han dicho es, no, nosotros este jugador lo vamos a comprar. Y si ya no lo compraron, si eso ya no está listo, con una firma, eso lo van a oficializar muy pronto. Y lo van a comprar porque América está pensando que este es un jugador que va a llegar a Selección Colombia, que puede irse al exterior y que le puede dejar un importante dinero al equipo. Además, quieren asegurarlo. Y me parece muy importante. Un jugador que salió bueno, bonito y barato, como le gustan a Don Tulio. Un verdadero refuerzo. Todo el crédito a Luca González, que fue quien lo recomendó. Y a la Secretaría Técnica, que refrendó esa recomendación haciendo el proceso de scout. Leo sus comentarios, muchachos. Si les ha gustado el video, déjenos un like. Compartan el video en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter @lamechita11, @JairoLartes y nuestro nuevo Instagram, LaMechita1979. No lo olviden, Fari Sports. Síganos en Instagram, Fari Sports-bajo y cualquier pedido al WhatsApp 304-143-9357. Digan que van de La Mechita. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.